Da comienzo la rueda de prensa previa a la jornada 2 de Primera Federación. Cualquier pregunta que queráis hacerle a nuestro entrenador, a Gonzalo Rodríguez, pues adelante. Bueno, Gonzalo, lo primero, ¿qué tal están los chicos? Y sobre todo, la duda de Mikovic, ¿cómo está para que se despeje positiva o negativamente para mañana? Pues bien, esta semana hizo una prueba ayer, entrenó una parte del entrenamiento. Sus sensaciones son buenas, entonces hoy, bueno, dentro de un rato, entendemos que va a estar para completar el entrenamiento de hoy. Si es capaz de completar el entrenamiento de hoy sin molestias, mañana estará para jugar. Si presentara algún tipo de molestia, no vamos a tomar ningún riesgo con él. ¿Ante la mínima duda, no? Sí, porque esta lesión muscular que ha tenido es la antesala de otra mayor. Entonces, entendemos, como el médico además diagnosticó en su día, que el plazo de recuperación iba a ser el que finalmente fue. Él intentó estar para jugar contra Estudiantes, pero tenía sensaciones malas, y entonces no vamos a arriesgar lo mínimo, porque una lesión de 10 días se puede convertir en una lesión de 2 meses, por lo tanto no nos compensaría. Sí, Sergi tiene el tobillo inflamado, pero bueno, Sergi el otro día jugó 25 minutos con un pie que estaba tremendo. Entrenó, su incorporación a las cargas del equipo fue progresiva durante la semana y tendrá molestias, pero jugará seguro. ¿Y qué lecturas en el plano de lo que hay que mejorar dejó el estreno contra Estudiantes? Sí. ¿Quedó la sensación de que como que el equipo se desinfló un poquitín para competir hasta el final? Yo creo que se compitió bien y se jugó bien durante muchos minutos. El reto es jugar bien durante más minutos. Eso es el reto. Luego hay pequeños detalles que tampoco a lo mejor procede comentar, ¿no? Pero sí, es todo parte del proceso de mejora, ¿no? Es decir, hemos sido capaces de jugar un poco como queríamos jugar durante gran parte del partido. Y, sobre todo, aprender que hay momentos de partido. Yo lo que les he dicho a los chicos es que en el deporte, en la vida, hay veces que eres martillo y veces que eres yunque, ¿no? Entonces, cuando eres martillo, cuando vas 8 arriba, tienes una posesión importante, hay que ser martillo, ¿no? Y seguir, pues, digamos, seleccionando muy bien lo que juegas, jugando bien, bueno, teniendo esa fortuna de meter los tiros, etc. Y cuando te toca ser yunque, es decir, cuando en ataque no estás fluido, pues atrás tienes que intentar evitar cometer algunos errores que hemos cometido, de alguna puerta atrás, alguna cobertura regular, y tener en cuenta que además, para que ellos se metan en partido, lo que tuvo que suceder pues es la irrupción de un jugador que metió unas canastas defendidas y con las cuales no tengo nada que decir, ¿no? Entonces, al final, eso es un poco la lectura. Bueno, pues aprender y tener en cuenta que estamos en ese proceso de mejora, que no vamos a jugar como queremos ni hoy, ni mañana, ni la semana que viene, ni seguramente el mes que viene. Esto es un proceso largo en el que hay que mejorar y competir todos los días. Sí, porque el otro día, por ejemplo, Granger o Smith, hay muchos equipos en la liga, no todos, pero hay muchos equipos en la liga que tienen jugadores de ese perfil, ¿no? De que cuando entran on fire, que suele decir, pues hay que estar bien en otras sí. cosas, porque esos al final, algunas de las que el otro día metió Granger, por ejemplo, te las van a meter. Sí, es que esta liga es muy buena, hay equipos que tienen muy buenos jugadores, nosotros también los tenemos, y hay que asumir que a veces defiendes mal y no encajas canasta, y otras defiendes bien y encajas canasta, esto es el baloncesto. Por otro lado, en cuanto a la fluidez, el desarrollo de lo que queréis hacer, el otro día, ¿en qué grado de ya conjunción y de automatismos adquiridos vistes al equipo? Ya sí. Con el estreno, con la competición real. Sí. A un nivel bueno, teniendo en cuenta el momento de la temporada en el que estamos. Yo creo que leímos bastante bien las defensas que nos planteaban, ejecutamos bastante bien los conceptos que tenemos, pero bueno, no durante todo el partido. Y entonces, cuando un equipo evoluciona y mejora, lo que sucede es que más veces juega la opción correcta. Y este es el proceso. El rival de mañana, un rival desconocido para muchos. Es de esos equipos contra los que te puedes dejar un ascenso, aunque estemos en la jornada 2, digo, a lo largo de una temporada, ¿no? Rivales que a priori les tienes que ganar sí o sí, que si pinchas... Sí, bueno, yo por filosofía, por convicción, por creencia,
siempre defenderé que el equipo tiene que jugar independientemente de quién tenga delante. Haríamos muy mal pensando pues que un partido es... Este hay que ganarlo. En el deporte nunca hay que hacer nada, ¿no? Es decir, si mi abuelo, en paz descanse, siempre decía el que juega, como si el que juega por necesidad pierde por obligación. No, pues, tú tienes que pensar en jugar lo mejor que sepas todo el partido. Entonces, nosotros siempre buscaremos contra Estudiantes, contra Morón o contra los Boston Celtics, jugar nuestro baloncesto lo mejor que sepamos y que el nivel de esfuerzo del equipo, como lleva siendo desde el primer día de temporada, sea bueno todo el partido. Y luego, pues el equipo rival juega a sus bazas, a veces se te complica un partido. Evidentemente, las características del equipo de mañana no son las mismas que las características del partido de la semana, del equipo de la semana pasada, ni el de la siguiente. Y eso sí que requiere, pues dentro de que en tus básicos tengas que estar bien, muy bien, cierto nivel de adaptación, ¿no? Y eso es lo que tendremos que hacer. Pues hablándote del equipo de mañana, pues Morón es un equipo que, por ejemplo, juega mucho con los roles cambiados, ¿no? Los pequeños posteando, los pivots abiertos. Plantea cosas que nos van a obligar a estar muy despiertos, muy vivos, a aplicar muy bien los básicos en estas excepciones y, obviamente, en tener cosas que ya hemos estado trabajando y preparando. Es un poco el estilo de Santalla, ¿no? Tratar de confundir o de tener, mantenerte alerta en muchas cosas. Sí, yo creo que es el estilo de un entrenador que con muy buen criterio y con inteligencia pues decide aprovechar todo lo bueno que tienen sus jugadores. Y en este caso es así, él tiene unos jugadores con unas características y juega de la manera que él cree mejor a las características de sus jugadores, lo cual es un poco lo que buscamos todos los entrenadores, ¿no? El partido primero de ellos se quedan en 60 puntos, a pesar de que, bueno, y invitó al equipo de tratar de ser alegre, de buscar. ¿Es un poco indicativo o es demasiado pronto? Sí, mira, nosotros analizamos un montón de datos de los equipos, que los tenemos un poco ahí en barbecho hasta que no tenemos una, digamos, una muestra significativa. Un partido no dice nada, ¿no? Nosotros tampoco estuvimos súper anotadores la semana pasada, cuando somos un equipo, bueno, pues que también, ¿no? Quiere jugar rápido y quiere jugar posesiones y quiere hacer tiros de cierta comodidad, ¿no? De alto porcentaje. Estamos empezando todos y las conclusiones no se pueden... O sea, ni un equipo va a ser mejor o peor después de una jornada, ni siquiera de cinco, ¿no? Las cosas llevan su tiempo y no creo que estos datos numéricos sean indicativos de nada por ahora. El otro día, precisamente, decía Rivera, en el partido, un poco que ellos habían endurecido, pero no sé si utilizaba la palabra endurecido, que habían subido el listón físico, sobre todo en la segunda parte. ¿Crees que esa es una de las cuestiones... las que más atención le tenéis que prestar? Aunque el foco esté en el... Sí. Por mucho que el foco, que es lógico, esté en lo que tú puedes hacer, es indiscutible, sí, también que el rival te va a plantear diferentes escenarios. Sí, lo que pasa es que nosotros, por nuestra forma de jugar, tenemos mecanismos que activamos cuando el equipo rival, como dices tú, pues eleva el tono físico. Yo esto no creo que haya sido clave el otro día. El otro día nosotros estamos muy bien atacando la defensa de cambios en la primera parte y en la segunda parte no estamos tan bien. Pero nosotros en todo momento jugamos, llegamos a los objetivos que queríamos. No fue el partido, a veces pasa, ¿eh? Que juegas contra un equipo que te saca de tus líneas de pase, que te fuerza a no jugar lo que quieres, que te obliga a jugar muy lejos de la canasta. Así es como yo entiendo que el nivel físico te saca del partido, pero yo creo que esto no es la radiografía del partido del otro día. Yo creo que el otro día nosotros en ataque hay un momento en el cual no estamos brillantes, después de que yo creo que durante 35 minutos sí estamos bien, con más o menor acierto, pero bien, es decir, leyendo las cosas y jugando lo que queríamos, ¿no? Y luego, en el tramo final, pues cometemos unos errores defensivos, bajo mi punto de vista. Pues es un rebote ofensivo, dos cortes que nos cogen, un par de roll que están completamente abiertos, un ajuste que queríamos hacer para negar un mano a mano, no lo negamos. Es decir, yo no creo que el equipo de la semana pasada nos haya ganado por el nivel físico. Porque cuando el equipo rival pues te intenta sacar del partido, nuestra forma de jugar, nuestro spacing, las características de nuestros jugadores, pues ellos pueden activar
pues cosas como puertas atrás, como cortes, como liberar un espacio, que yo creo que van a contrarrestar el momento en el que un equipo nos intente sacar de nuestro juego. La última por mi parte también. Si no está Mikovic, como pasó el otro día, claro, ahí se ve una, así como en el juego exterior, pues hay muchas más combinaciones, yo creo. Uh-huh. En el interior, si no está, el sustituto natural es Galán, que es quien jugó más minutos, que además también estaba tocado. Sí. Pero claro, Galán algo tiene que descansar. Uh-huh. Y ahí se complica, ¿no? Es decir, eso, porque no hay nadie en perímetro a lo mejor que pueda dar el salto para jugar en el 4. Millán, a lo mejor, sí. Es un igual que ya vi, que sí. Bueno, otro día un poco cuando juegan los cuatro pequeños, sí. Y tal, sería Millán. Por ahí hay una, bueno, pues no sé cómo decirlo, pero puede ser una carencia. Bueno, a ver, por nosotros, tanto a la hora de confeccionar la plantilla como a la hora de plantear la forma de jugar, teníamos en mente que en el momento en el que se produzca alguna lesión, pues sobre todo en el 5, en el 4, etc., pues todos los equipos de la liga tenemos ahí un pequeño problema, ¿no? Porque son jugadores pues que son difíciles de encontrar, ¿no? Entonces, por nuestra forma de juego, el otro día Millán sale a jugar y realmente el rol del 4, nosotros tenemos situaciones específicas para el 4, ¿no? De hecho, por ejemplo, la semana pasada, las veces que Galán posteó a Andrić, le metió canasta o sacó falta, es decir, tenemos situaciones específicas para aprovechar el puesto de 4 en nuestro juego, pero tenemos muchas cosas que podemos jugar sin 4. ¿Dónde podría sufrir Millán, en este caso, el jugador que juega al 4? Pues cuando tenga que defender a un 4 que le puede sacar ventaja, lo cual la semana pasada no sucedió. Por lo tanto, yo creo que ahí no tuvimos problema. A lo mejor el problema en el 4 fue pues, que en el descanso Galán estaba vomitando y el último tramo del partido se le hizo largo, porque no tenía energía para jugar, ¿no? Pero yo no creo que... A ver, todos los equipos tenemos... Pues eso, si se lesiona normalmente, si se lesiona un base, si se lesiona un 5, si se lesiona un 4, ahí el equipo te queda un pelín cojo. Pues ¿qué sucede? Que tienes que buscar... Nosotros en el caso del 5, por ejemplo, pues... Galán puede ejercer perfectamente el 5, ¿no? Y en el caso del 4, pues Millán lo puede ejercer puntualmente. Cuando recuperemos a Álvaro, Álvaro lo puede ejercer. Yo creo que ahí, bueno, siendo siempre un problema tener una baja, la baja es más porque echas en falta las características de ese jugador que por un puesto de juego. Sí, ya nos adaptaremos, no hay ningún problema. Nos podemos adaptar, lo tenemos previsto, ¿eh? Jugar con 4 pequeños, jugar con un 4 en el puesto de 5, eso todo lo tenemos previsto y trabajado, pero pierdes las cualidades del jugador que está lesionado. Y ahí es donde te afecta, pero sea cualquiera, vamos. Gonzalo, yo quería preguntarte ya en el aspecto más emocional de tu parte, ya comentaste en otras ocasiones que para ti llevar el Obradoiro como entrenador principal ahora, sobre todo es una responsabilidad y te cuesta un poco disfrutar los partidos y demás. Llega el primer partido de Liga en Sar, un poquito en ese apartado de adaptación a ser el primer entrenador y disfrutar un poquito más de los partidos. ¿Te ves un poco más preparado ya para, en ese aspecto de no sufrirlo tanto, aunque va a tocar sufrir seguramente, de todos modos? Bueno, yo tampoco diría, el no disfrutar no siempre implica sufrir, ¿no? Cuando digo no disfrutar, digo porque, bueno, porque tienes una responsabilidad, tienes una tensión. Y por ahora yo creo que pues ese estado de hiperresponsabilidad, ¿no? de querer hacer las cosas bien también me mantiene un poco alerta, ¿no? Entonces tampoco, oye, pues no, evidentemente cuando estás pues eso, muy muy concentrado, muy tenso y tal, sobre todo los momentos previos, y luego en el partido ya me olvidé de todo. El partido disfruto como un enano porque dirigir es súper chulo, ¿no? Pero bueno, no, sin más, no me preocupa nada.